Oreja, contento, vamos con usted mientras tanto, se escucha el festejo. El entrenador, ¿qué se siente reemplazar a una eminencia, a un histórico como Gaby Torres? Ah, la presión que me acabo de sacar de encima, papá. Una mochila de trekking cargada hasta la nuca. Fue una desgracia lo que nos pasó, pero estábamos confiados en el equipo. Venimos entrenando mucho. Gaby, lamentablemente, hoy no pudo estar, pero siempre está presente con nosotros. Videollamadas hemos tenido. Ya te digo, la responsabilidad de defender el título estaba. Por más que uno trataba de no transmitir la ansiedad, el nerviosismo a los chicos, lo pudimos manejar. Y así que, bueno, ¿qué te parece? 4-3 de Chaltén. Campeón argentino, Oreja, ¿te lo esperabas en alguna vez o no? No me lo imaginaba. Además, cuando arranqué el año yo dije, este año no voy a jugar nacional. Gaby tuvo la brillante idea de decirme a ver si quería ayudarlo a él. Obviamente convencido, porque conocía mis limitaciones, preferí darle el lugar a unos chicos estos de jerarquía que la rompen y dejarme una parte de táctica junto con Gaby, que es donde yo me siento más cómodo. Así que entre los dos hemos trabajado duro, mirando muchos videos, analizando, preparando el equipo y presionando a estos animales para que hoy se corran nuevamente campeón. Una final que sobre el final y sobre el cierre, más que nada, se complicó el gol del descuento de Chaltén. ¿Cómo se vive eso desde el banco, estando afuera, teniendo que manejar los cambios, teniendo que marcar las jugadas? Lo hablamos. Ayer nos pasó lo mismo en la semi. Por ahí nos vamos de cabeza, nos metemos en el juego de los árbitros. Obviamente que todo rival que nos vamos a encontrar van a buscar eso, sacarnos de eje para que ellos puedan contraatacar. Empezamos bien y después el mismo ritmo, tener el público de Chaltén. Nosotros estamos sin nada. Hay gente de la isla que hemos recibido el apoyo. Pero yo te digo, la ansiedad, la intensidad del partido te lleva a cometer errores que son naturales. Y uno trata de llevar tranquilidad afuera, pero con este inmenso estadio, por más que los gritos, escuchame la voz, no llegaban. Así que estamos todos igual con la voz. Ustedes ven cuánto récord de horas llevan transmitiendo. Así que decidí sacarlo a Facu un ratito para que se enfriara y que viera desde afuera cómo estábamos. Linda tranquilidad a los chicos adentro en cancha. Bueno, mucha gente te estaba viendo. Nos contaba Alejandra que nos veía, porque te vimos con el chupetín. ¿Fue cábala el chupetín o no? Es para calmar la ansiedad. Me faltó una coca nomás. Claro, me decía, si no se come la lapicera, ¿verdad eso? Exacto, es verdad, sí. Así que la cábala está. Todas las finales que he jugado, he puesto... La neta, tirar. Hay cábalas que hacemos, que cumplimos y que gracias a Dios hasta hoy siguen funcionando. No las voy a ventilar para no quemarme. Y ya te digo, el tema del chupelín, gracias a Euge que estuvo ahí a la par, mandándome chupetín tras chupetín, porque es la única manera de calmar la ansiedad, porque me dan ganas de entrar a la cancha junto con ellos. Bueno, cumplimos, Gaby, ¿sí? Te llevamos la corona de nuevo. Para vos y para todas las chicas que se quedaron allá y hicieron el Levante. Me hubiese encantado que estuvieran acá, pero la sentimos presente. Gracias por todo y volvemos a casa con la copa. Ya el año que viene es todo tuyo.